Me comentan aquí internamente que ahorita hay un cóctel y pues también si falta tiempo podemos ir conversando afuera. Bueno, yo pues obviamente aquí estoy oficiando un poco de moderador, pero pues también conozco obviamente todo el proceso. Yo creo que es muy importante, sobre todo para el público aquí de Bogotá, como entender un poquito de dónde surge pues como la idea de la película y sobre todo lo que, digamos, lo que a uno le llama mucho la atención, sobre todo en un inicio, pues es cómo se va tejiendo esa realidad, como con esa irrealidad y también pues todo esto basado pues en el mito de Shtabai, se dice, ¿no? Aprendí después de 5 años, Shtabai, listo. Entonces te doy la palabra y Claro, felicitaciones. gracias. Bueno, la película surge a raíz de tener la intención de compartir este lugar, la selva maya, en el sureste de México. Es una zona que yo conozco desde hace 10 años, pero tuve oportunidad de vivir ahí 4 meses, en los cuales descubrí esta cualidad mágica que tiene la selva en cualquier lugar. Descubrí también literatura latinoamericana desde los 40 hasta hoy en día que hablan siempre de la selva como una entidad misteriosa, pero con cualidades casi poderosas, místicas, mágicas. Creo que es algo muy común en la cultura latinoamericana en general. Y en México existe la figura de la mujer Xtabay, es de la cultura maya, y es una mujer que seduce a los hombres para provocarles su perdición. Entiendo que en Colombia hay una criatura similar. Sí, en la cultura del litoral pácifico existe la tunda, La tunda es lo que me habías comentado. que es como una especie de sirena de la selva, Exactamente. pero sí, Eso, creo que hay ese es una similitud en el mito, sí. el concepto, como una especie de sirena de la selva. Y en el caso de la cultura maya tiene mucho que ver con la sexualidad. Los mayas, antes de ser conquistados por los españoles, tenían una visión muy, muy libre de la sexualidad, que después con el cristianismo se acabó, digamos, ¿no? Y se volvió todo más conservador. Pero justamente la leyenda habla de dos mujeres que viven en un pueblo, una es una puta, la otra es una casta que nunca ha estado con un hombre. Entonces me inspiré en esa leyenda para contar la historia de estas dos hermanas que vienen huyendo de Belice, antes Honduras Británicas. Belice es frontera con México. Es curioso, pero es un país muy pequeño del cual en México no se habla al respecto para nada, solamente se habla de nuestra frontera norte con Estados Unidos. Sin embargo, en Belice también se habla inglés por ser colonia británica. Y hay toda una cultura que en México se desconoce por completo, o sea, probablemente para ustedes es similar que para el público mexicano ver esta película en términos del poco conocimiento que hay de esa frontera. Poca gente sabe que tenemos otro país vecino en el que se habla inglés, mayoritariamente de raza afroamericana. Entonces yo fusioné, digamos, la idea de esta leyenda maya, esta mujer, con la idea de representar personajes beliceños y hablar de la cultura beliceña. Entonces, mi Xtabay, en vez de ser una mujer indígena maya, es una mujer afroamericana beliceña. Sin embargo, representan la misma figura, es esta feminidad que está en contacto también con la madre naturaleza y que seduce a los hombres porque los hombres en manada, sobre todo cuando están en la presencia de una sola mujer, se comportan como las mismas bestias que vieron en la película, como estos monos salvajes que no se saben controlar y terminan provocando su propia perdición. Esa era un poco la idea, la premisa, aprovechando que estamos en el Día de la Mujer y celebrando este evento. Pero todo surge de un lugar, de ese espacio de la selva maya, de querer compartir historias que ocurran en ese lugar. Y específicamente en la frontera, hablar de esos temas fronterizos. Era una frontera que en los años 20, en el momento en el que está ubicada la película, prácticamente no existía la frontera. Era un río que podías cruzar nadando y había contrabando de productos de chicle, de goma de mascar. Era un territorio sin ley.
digamos, era como una especie de viejo este, pero en la selva. Entonces, todo eso es un poco de las ideas que permearon la historia de la película y que surge sobre todo a través de investigar el lugar y conocer a la gente del lugar, los mitos, las leyendas, la historia de esa región. Hay una cosa que me parece, pues, siempre me pareció muy brillante de la película, incluso pues en el momento en que se estaba gestando, y es como la película, digamos, de entrada no, como que tiene una premisa que uno piensa que, no sé, va a ser una historia ahí como de alguien huyendo y como que la película va cambiando y va entrando. Y muchas personas que han visto la película al principio, como que por allá, como en la mitad de la película, es que, ella está muerta, pero no necesariamente de entrada. Y esa ambigüedad de la película creo que es lo que, bueno, quizás una de las tantas cosas que ha hecho que la película pues haya llegado tan lejos, ¿no? Como esa mirada tan, como tan sutil de lo fantasioso o del misterio. Por ahí en la reseña pues que se hizo aquí en la Cinemateca decían que la película mezclaba muchos géneros cinematográficos y de alguna manera juega con ciertas tradiciones, digamos, de diferentes cinematografías, y también cómo cada uno de estos hombres va, en lo, digamos, de alguna manera afectándose por la presencia de esta mujer, como que todos no se mueren, sino que uno como que se enloquece o tal. Vos como directora, como cineasta, ¿vos cómo recibís ese tipo, digamos, de análisis? Por ejemplo, eso de que muchos géneros, ¿vos eras consciente de eso o simplemente es algo que surge de una manera como muy espontánea o hay esa parte racional en la escritura? Bueno, es mi quinta película esta, es la última que hice, y creo que había una intención tanto mía como de mis productores de tratar de hacer un cine que llegue un poquito a más gente, ¿no? Y dentro de esas posibilidades, el cine de género es mucho más fácil de consumirse de alguna manera. La gente cuando ve un western ya sabe qué está viendo, es una película de vaqueros, ya sabe qué esperar. Hay cierta expectativa del público que se cumple como de manera a veces más sencilla o más satisfactoria cuando juegas con los géneros, ¿no? Y supongo que funcionó porque es la película que más se ha visto o en más países con más gente a través de Netflix, que no es el mejor lugar para verla, pero es donde salió. Entonces sí éramos muy conscientes de ese juego con los géneros, pero quizás lo que sí se fue dando de manera más espontánea es este tejido entre lo que es real y lo que no es real, y que al final queda, como dices, ambiguo y abierto para que cada persona haga sus propias explicaciones o dé sus propias teorías de qué pasó con ella, qué fue real, qué no fue real. Y eso surge de estar allá y escuchar las historias de la gente que vive y trabaja en la selva, ¿no? Que es gente muy sencilla, digamos, en su forma de pensar. Gente que conoce el territorio perfectamente bien, que se puede guiar simplemente por dejar pequeñas marcas en las hojas con sus machetes y que tarde o temprano alguna vez se han perdido en la selva sin entender el porqué, a pesar de que conocen exactamente dónde está el norte, el sur y tienen todo un conocimiento muy amplio de sabiduría, digamos, ancestral, y siempre experimentan estos fenómenos que no pueden explicar y terminan explicándolo a través del efecto de criaturas misteriosas, ¿no?, que viven ahí. Y no hay nadie, digamos, de la gente de ahí que te pueda negar que existe esa especie de poder superior que no es un dios, que son estas otras criaturas que juegan con la percepción de uno. Entonces, eso tratamos de retratarlo y tratamos también de no ser demasiado explicativos y dejar que el público construya su propia historia de alguna manera. Bueno, ya que hablas del público, entonces, preguntas, bueno, tú alzaste primero la mano, allá, luego uno, dos, tres. El micrófono gritando. Y
Así es. Así es. Claro. Bueno, de entrada decir que la fotógrafa es colombiana, Sofía Oggioni, es parte de la, del trabajo que hicimos de coproducción con Colombia. Este, es una fotógrafa muy reconocida, con una trayectoria larga, y ella viajó a México para hacer la película. Ella tiene bastante experiencia trabajando en la selva, y por eso la llamamos. Oscar me la recomendó, y creo que hizo un trabajo increíble. Este, es curioso porque la película en ese sentido tenía tres cabezas mujeres, digamos, la actriz, yo y la fotógrafa éramos de alguna manera quienes llevábamos las riendas de la filmación. E hicimos investigación en el sentido de darnos cuenta de que ese mito se repite en muchas geografías, sobre todo en los bosques, digamos, también en el norte de Europa hay esta misma figura femenina, pero digamos, nos quedamos en darnos cuenta de lo universal que podía ser el mito, pero que por lo tanto si nos dedicábamos a explorarlo de manera local, sabíamos que iba a tener esa resonancia universal, ¿no? Hay investigación en textos, sobre todo de escritores yucatecos, de escritores mexicanos de los años 40, toda la narración del joven maya, el único que se salva, son unos textos que hablan sobre el mito de la mujer Xtabay, nada más que son textos que están en español, los tradujimos al maya, pero bueno, es una figura muy, muy relevante y muy conocida en la península y también en Belice. En Belice la gente habla de la mujer Xtabay, la conocen, todo el mundo la ha visto. Es una figura, hay películas beliceñas sobre la mujer Xtabay, películas de serie B, en fin. El Tren Maya es un proyecto muy grande, hacer un tren turístico alrededor de toda la península. Es un proyecto muy grande. Es complejo porque yo trabajé en comunidades muy remotas. Casi todos los actores que ven en pantallas es gente que nunca había actuado en una película, son actores naturales. Y muchos de ellos se dedican al chicle. Es una profesión que ya está muriendo, que depende solamente de pequeños esfuerzos de cooperativas de la zona. Es gente muy humilde, muy pobre, prácticamente sin acceso a la salud, que literalmente no tienen, muchas veces no tienen qué comer, digamos. Y toda esa gente tiene puestas sus esperanzas en que este gran proyecto del tren les cambie las vidas, ¿no? Por supuesto, es un proyecto que, como cualquier cambio de modernidad, puede arrastrar muchos problemas ecológicos, de cultura, pero estamos hablando de zonas muy abandonadas, ¿no? Que no tienen de qué vivir. Toda la península no es una tierra fértil donde la gente se pueda poner a cultivar y vivir de eso. Entonces, la gente ahorita está obligada a trabajar en turismo. Por ejemplo, mi actor principal, digamos, el chico maya que sobrevive, él trabaja a 3 horas de su casa en un hotel de 5 estrellas, un resort, en el cual le pagan algo así como $3 al día por trabajar todo el día en y sumándole trayectos de 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Entonces, esa es la realidad de la gente que está ahí. Entonces, yo y mucha gente que conocemos la zona tenemos la esperanza de que este proyecto les cambie las vidas, pero no podemos asegurar que así sea, ¿no? Puede traer problemas también graves. Te tocaba a ti. Gracias. Quería felicitarlos primero por el trabajo, o sea, para hacer una película latinoamericana tiene elementos tanto narrativos como técnicos rescatables. Y te quería preguntar, era ¿por qué la inexpresividad de la actriz que hizo el papel de la mujer que venía huyendo, que mataron a la otra, que se cambió el vestido? ¿Por qué
esa inexpresividad ante una situación tan límite de estar con unos tipos desconocidos por la selva, casi no habla. O sea, quisiera que me dijeras la intención narrativa dentro de la historia de esto, porque no la entiendo muy bien. Con gusto. La idea era, digamos, ella deja de ser una mujer después de que muere y renace y se cambia el vestido de su hermana porque siempre quiso ser como ella, cambia de piel de alguna forma y renace como un espíritu de la selva, esta mujer Shtabai, ya no es un ser humano que tenga los mismos comportamientos humanos que tendría cualquier otra persona. Además de eso, claro, ella no habla español, ellos hablan español, ella no habla español, ella es inglesa, no puede realmente comunicarse con ellos, pero sobre todo es la primera respuesta que te di. Y es como parte también de la, desde el punto de vista estético, la forma también de ir generando como una ambigüedad y una rareza en la situación, ¿no? Como que, lo que pasa es que, como decía ahora, uno cae en cuenta de eso a posteriori, digamos. En muchas películas, de pronto, que son más obvias, como que una, entiendes el código y pues parte de la idea de Julena y de la película. Como ir, sí, describiendo eso poco a poco, ¿no? Y también creo que hay una decisión consciente de huir del tono de la telenovela. ¿Qué pasa cuando tienes una mujer rodeada de hombres y empiezan a hablar y a intercambiar palabras, digamos? Creo que se podía prestar para que se volviera un diálogo muy de telenovela y a veces las miradas son suficientes para sentir la intención de esos hombres, no necesitan decir nada. Bueno, siguiente pregunta. Gracias. Hola, buenas noches. Creo que hay que prenderlo. Por eso es que no. Pero puedes hablar. Se oye bien, se oye súper bien. Sí, se oye perfecto, de hecho. Ah, perdón. Okay. Ahí sí. Cuando en la narrativa aparece, creo que es una persona indígena, está hablando en maya, ¿es? La Shtabai que tú ahorita estabas haciendo alusión de Europa del Norte, ¿a cuál leyenda estás haciendo referencia? O sea, se nota mucho el trabajo etnográfico de investigación y pues ya tenía la pregunta sobre en qué lengua hablaba el narrador, pues ya pues ya caí en cuenta con la discusión maya, pero ahora que tú también hablabas del otro mito de Europa del Norte, ¿lo tienes de pronto en mente? ¿Cuál es? No, la verdad es que, digamos, no, ni siquiera recuerdo el nombre, nada más recuerdo que leímos que en las culturas del norte de Europa hay una mujer en el bosque que tiene este mismo comportamiento, digamos, ¿no? Pero no, ni siquiera llegué tan lejos, creo, para recordar el nombre. Yulene, como estamos transmitiendo, hay personas que están haciendo preguntas desde las redes sociales. Esto es muy moderno. Y nos escribe Laura Márquez desde México. Ella dice, soy Laura y escribo desde México. A mí me gustaría preguntarte por la forma en que accedes al submundo de tus películas. ¿Cómo logras ir más allá de la superficialidad en los guiones? Pregunta tu compatriota. Supongo que la clave, supongo que todos quisiéramos pensar que no somos superficiales al escribir películas, pero bueno, en mi caso lo que hago es que en vez de confiar solamente en mi imaginación o en mi capacidad de creativa, no confío tanto en esa capacidad mía y lo que hago es investigar como si estuviera dirigiendo una película documental
y paso mucho tiempo investigando, no solamente, digamos, leyendo, en este caso, textos antropológicos, históricos, sino yendo a los lugares y viviendo ahí, conviviendo con la gente, hablando con ellos, viviendo lo más cercano a las circunstancias en las que vivirían los personajes de mi película, poniéndome a mí misma en las circunstancias que vivirían ellos. Una de las cosas que hacía, por ejemplo, para preparar a mis actores era yo ponerme en el papel de ella, de Agnes, y convivir con estos hombres yo sola, rodeada de 10 de ellos, y jugar con las dinámicas que iban a ocurrir en la película. Vivir en la selva, obviamente, platicar con la gente. Ahí, digamos, eso se llama investigación de campo. Y en el ámbito documental uno sabe que tiene que pasar por ahí, sabe que lo tiene que hacer, pero a veces se cree que para la ficción simplemente uno se siente escribir frente a una computadora y no necesariamente es así. Hay procesos muy largos de investigación al respecto y en mi caso todas las ideas que están ahí en la película es porque de alguna manera lo viví o lo vi o lo leí o lo escuché de alguien. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Podemos hacer una pregunta más? ¿Está allá arriba? Sí. Ah, por favor. Te oímos desde acá. Ah, no, que la transmisión, perdón. Saboteando todo. Es allá arriba, amigo. Oh, pues ya los dos rápido, ya. Ah, bueno. Una y otra velocidad. Me encantó ese momento donde el tipo que se huye de la banda, ¿no? Ve el pie de la chica cambiar en el pie de un animal. Los pies, ajá. Los dos. Uno es de un... Uno es de un pavo y el otro es de una cabra. Ah, eso. ¿De qué se trata? Es un momento mágico, no sé. Es parte del mito. Si uno lee, es más, creo que en Wikipedia, si tú pones mujer shtabai, te aparece un breve texto, digamos, que explica el mito, pero una de las cualidades de esa mujer es que tiene eso, una pata de cabra y otra de pavo de monte. Entonces quienes dicen que la han visto la recuerdan así y es siempre la parte como más aterradora del mito, la que más miedo le da a los hombres descubrir sus patas de animal. Gracias. Ahora al inicio nos comentaban un poco las ganas o tus ganas como de contar, de mostrarnos un poco la selva, la frontera, Belice. Pero a mí me gustaría saber si esta película también hacía parte de una búsqueda interior tuya, como más allá de mostrar si querías encontrar algo en ti. Buena pregunta. Creo que, no sé. No sé si encontrar algo, como que a veces el cine es como tan espontáneo como de pronto decir quiero hacer una película en la selva. O sea, eso puede ser suficiente, digamos, detonante. Entonces, no sé si estaba queriendo buscar algo, pero sí creo que lo que hay de mí en la película es estas experiencias de ser mujer y verte rodeada de hombres. Eso es algo que he vivido como desde chica, por ejemplo, practicando deporte, jugando fútbol. Yo juego fútbol desde niña y estoy acostumbrada a jugar siempre rodeada de hombres, ser como la única mujer en un campo de fútbol con otros 11 hombres. Y hay dinámicas extrañas de poder que también una puede ejercer como mujer. No siempre una es la víctima, ¿no? A veces el hecho de ser la única mujer te pone en una especie de pedestal extraño. También en el cine pasa lo mismo, porque somos pocas mujeres realmente en los equipos de filmación. Entonces, eso es muy fuerte, pero así pasa en una película cuando estás encerrado semanas y semanas y solamente hay dos mujeres, una en el equipo de vestuario y otra en el equipo de maquillaje, y toda la tensión y la testosterona gira alrededor de esas dos mujeres, ¿no? O eres una peor. Entonces supongo que un poco de todas esas experiencias están ahí en el personaje de Agnes. Bueno, creo que es todo por hoy. Pero los esperamos afuera, hay una copa de vino y también obviamente reiterarles
la invitación para que vengan a ver las otras películas de Yulene. Mañana a las 5. Mañana a las 5 y a las 7. Mañana a las 5 es Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Es mi película, ópera prima, mi primera película. Y a las 7 es Paraísos Artificiales. Segunda película. Segunda película. La pueden ver en orden, excepto esta. Exacto, y luego brincamos. El siguiente día es Fuego y Epitafio. Y Selva Trágica se vuelve a presentar el sábado, creo. Ah, perdón, el viernes. Igual pueden consultar la cartelera en la página de la Cinemateca, o ahorita que tenga el celular, les digo. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, ¿pueden Juliana? Pueden seguir el Instagram de la película que es Tragic Jungle en inglés. Lo tuvimos que poner en inglés, lo siento, pero había que cumplir con el lado beliceño. Ah, sí, sí, sí. Gracias. Oye, me acordé de algo. Ah, sí, una foto. De hecho, una foto para... ¿Aquí sentado? ¿Para dónde está? ¿Para dónde? Ah, en algún momento estoy invitando a actrices colombianas.